Miren, el día de ayer se celebró una asamblea, ya la tercera asamblea que se ha realizado acá en este centro por parte de los empleados. Y no todo es color de rosa, como lo pintan las autoridades hacia la sociedad. Es deprimente la situación que se está viviendo acá en el recinto, con personas que fueron degradados, compañeros que fueron degradados, que fueron de carrera administrativa, luego lo pasaron a contratado, de contratado, que lo bajaron a ocasionales. Y otras reivindicaciones más que hemos estado llevando a cabo. Tenemos un paro de 48 horas, esperando que las autoridades pues respondan a este llamado. Estamos abiertos al diálogo y acá sí estamos. Que se le devuelve el contrato a la persona que fue degradado, el incentivo por el porte de armas y una serie de problemas que más adelante podemos irle presentando. Por el momento estamos en pie de lucha hasta que las autoridades den respuesta a las problemática del centro. ¿Por cuánto tiempo es el paro? Por 48 horas. Miren, el día de ayer se celebró una asamblea, ya la tercera asamblea que se ha realizado acá en este centro por parte de los empleados. Y no todo es color de rosa, como lo pintan las autoridades hacia la sociedad. Es deprimente la situación que se está viviendo acá en el recinto, con personas que fueron degradados, compañeros que fueron degradados, que fueron de carrera administrativa, luego lo pasaron a contratado, de contratado, que lo bajaron a ocasionales. Y otras reivindicaciones más que hemos estado llevando a cabo. Tenemos un paro de 48 horas, esperando que las autoridades pues respondan a este llamado. Estamos abiertos al diálogo y acá sí estamos. Que se le devuelve el contrato a la persona que fue degradado, el incentivo por el porte de armas y una serie de problemas que más adelante podemos irle presentando. Por el momento estamos en pie de lucha hasta que las autoridades den respuesta a las problemática del centro. ¿Por cuánto tiempo es el paro? Por 48 horas.